El expresidente Vicente Fox cambió la historia de México. Se convirtió en el presidente de la alternancia, el mandatario de mayor popularidad en el país, el que le cambió el rostro a México. Tras dejar el poder, el expresidente, preocupado por el bien de México, construyó el Centro Fox, un espacio para adoptar nuevas formas de pensar, actuar y organizarse en una sociedad. Un centro en el que participan importantes actores de todo el mundo para ayudar a construir una nueva visión mundial. Bajo esta nueva visión, inició el debate sobre la legalización de la marihuana en el país. Hoy, en la era de las definiciones, nos abren el camino rumbo a nuevos horizontes y retos en el país y a escala internacional. Hoy, en la era de las definiciones, la legalización de la marihuana. Rubén Aguilar, licenciado en Filosofía, coordinador general de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República de 2002 a 2004, vocero presidencial en el gobierno de Vicente Fox. Fernando Belauzarán, diputado federal del PRD, licenciado en Filosofía, secretario de Formación Política y Estudios del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Lisa Sánchez, integrante de Transforms Drugs Policy Foundation y México Unido contra la Delincuencia, licenciada en Relaciones Internacionales, posgrado en Ciencias Políticas. Jamin Shibley, exgerente de la estrategia corporativa de Microsoft de 2003 a 2009, quiere crear la primer marca de marihuana en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy queremos tratar con ustedes un tema de mucha actualidad. En el tema de la droga, Jamin Shibley es precisamente alguien que está en el tema, no solo informado, sino participa. Así que con esto empecemos. Jamin, si me haces favor. Bueno, en el estado de Washington, hablando del ámbito médico, porque eso es lo que existe actualmente, hay quienes cultivan el cannabis, hay quienes venden a los pacientes mediante los dispensarios, y hay quienes hacen las dos cosas. Y aparte hay empresas especiales en hacer, en básicamente procesar el cannabis en diferentes presentaciones. Entonces ahora lo que se llama el Liquor Control Board, que es el cuerpo del estado de Washington quien está a cargo de los reglamentos y administración de lo que es la industria de alcohol en el estado. Entonces, siendo ellos los expertos en aquella materia, no es tan diferente hacer reglamentos y administración para el cannabis. Ellos están definiendo los reglamentos ahora y han tenido reuniones abiertas al público para recibir comentarios del público y retroalimentación sobre lo que ellos están proponiendo, etc. Ahora, una vez que eso está definido, ellos van a abrir una ventana de tiempo para las personas quienes quieren tener licencias, tanto para vender como para producir. Y bajo las leyes del estado de Washington que ahora están implementando, uno puede, si uno es productor, o sea, cultivador, no puede vender al público. Y si uno tiene una tienda para vender al público, no puede cultivar. En el estado de Colorado es diferente. Ahí es un sistema básicamente de integración vertical. En el mundo, existen países que ya legalizaron el consumo del cannabis. En Holanda, las leyes castigan el cultivo, provisión y posesión de esta planta, pero no sancionan a las personas que venden y consumen marihuana en los llamados coffee shops, lugares en los que no se pueden vender más de 5 gramos a mayores de 18 años. Este año, el gobierno determinó que los coffee shops son lugares de recreación para residentes. Thank you.
convirtió en el primer país de Europa en quitar las penas criminales para aquellas personas detenidas con marihuana, metanfetaminas, cocaína y heroína. Las leyes establecen que un ciudadano puede portar hasta 10 dosis diariamente de cannabis o hashish. Incluso, se imponen sanciones administrativas a aquellos ciudadanos que porten más de las dosis permitidas. Uruguay en los próximos meses podría comenzar con la venta legal de marihuana en farmacias, pues trabaja en la legalización de su consumo. El primer paso lo dieron los diputados al aprobar la iniciativa. Ahora, solo falta el visto bueno del Senado. En ese país, se permitirá a los mayores de 18 años consumir 40 gramos por mes, además del cultivo de 6 plantas por persona. Sin embargo, una encuesta indica que 63% de los uruguayos no está de acuerdo con la legalización de la marihuana. Bien, ya nos enteramos de cómo está la situación en los Estados Unidos. Ahora voy a pedir a Lisa Sánchez, si nos puedes hablar un poco, Lisa, de casos como Holanda, casos como Portugal, luego la OEA, en qué posición anda, y finalmente Latinoamérica, que finalmente está avanzando con rapidez en el tema. El mundo efectivamente está abandonando de manera gradual y paulatina el paradigma de la prohibición. En algunos países europeos hemos visto este avance desde la década de los 80 y la década de los 90, con la adopción de un paradigma que se conoce como reducción de riesgos y daños. En ese sentido, tenemos países como Holanda, Portugal, Suiza, incluso España, que adoptaron ciertas políticas de salud para ir descriminalizando, despenalizando el uso de drogas y para poder ofrecer a los ciudadanos una serie de servicios orientados no solo a prevenir el uso, sino más bien a mitigar los daños causados por el uso y el abuso para personas que no necesariamente podían o querían descontinuar el uso de drogas. Ese fue un primer paradigma que nos llevó a tener, por ejemplo, casos de heroína medicinal proveída directamente por el Estado en Suiza, que tuvo excelentes resultados en disminuir la prevalencia de enfermedades infecciosas como el VIH, nos llevó a tener países que descriminalizaron y despenalizaron el uso de drogas, como por ejemplo Portugal, que tienen una serie de comisiones de disuasión que tratan caso por caso a los infractores de las leyes de drogas, pero que en ningún caso remiten a alguien por posesión o por uso al sistema penal, no se le encarcela, sino que más bien se estudia su caso y en función de eso se ponen una serie de sanciones administrativas. Un segundo cambio de paradigma, digamos que es relativamente más reciente, tiene que ver con todos estos esfuerzos que hemos estado presenciando, particularmente desde América Latina, desde la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, que cuenta con algunos expresidentes de nuestra región y después llevó a la creación de la Comisión Global sobre Política de Drogas, tiene que ver en una incorporación más allá del paradigma de reducción de daños de una perspectiva de derechos humanos, de una perspectiva de desarrollo y de una perspectiva de regulación legal de los mercados de drogas, en el sentido en que, bueno, la prohibición, la primera consecuencia negativa no esperada que genera es la creación de mercados ilícitos de gran poder corruptor, con gran poder de fuego, que es justamente lo que representan amenazas a la estabilidad de los estados. A partir de ahí, varios países tomaron la decisión de crear un movimiento y una masa crítica para pedir un cambio de paradigma en varios foros internacionales, y eso se materializó específicamente en la última cumbre de las Américas en Cartagena, en Colombia. Dos preguntas, Lisa. Una, entiendo cuando nos reportó en Centro Fox el embajador de Holanda que su juicio general es que ha funcionado bien, que ha servido al propósito que se buscaba allí en Holanda y que a la vez han venido ajustando. ¿Cuál sería el juicio final después de 10 o un poquito más de años en Portugal? ¿Cuál sería la evaluación? Y por último, un poquito sobre Uruguay, que entiendo que está haciendo algo muy interesante.
Actualmente en el mundo existen alrededor de 31 jurisdicciones que ya han despenalizado la aportación personal o la aportación para el consumo personal de drogas, y eso no ha demostrado tener resultados catastróficos. Por el contrario, nos demuestra que el consumo de drogas permanece relativamente inelástico, relativamente inamovible, dependiendo de la dureza de las leyes de drogas, y no se modifica sustancialmente si estas se despenalizan para el consumo personal. En materia de la evaluación de Portugal, incluso el Centro Europeo de Monitoreo para Adicciones y Abuso de Drogas sacó un reporte final el año pasado que decía que después de 10 años de implementación de la despenalización en Portugal, los resultados son globalmente positivos, porque mostramos algunos descensos en el uso de drogas, sobre todo en población adulta, pero lo más importante es que tenemos menos enfermedades infecciosas, menos uso problemático, específicamente en lo que se refiere a uso de drogas inyectables, y tenemos una mayor posibilidad de que el Estado detecte ciertas problemáticas sociales y de salud que no están necesariamente relacionadas al uso de drogas, pero que esta cercanía con comisiones de disuasión que no son punitivas permite canalizar. Aquí es claro entonces que ya hay muchas naciones que dejan atrás la prohibición y se meten a un tema por demás estratégico e importante de regulación, información, educación, prevención. Este es el gran cambio de paradigma. Rubén, tú escribiste por ahí un par de libros junto con Jorge Castañeda, donde hicieron análisis muy amplios del impacto que tiene la droga o la guerra contra la droga o la guerra contra el crimen. Yo creo que sería interesantísimo ver esto porque está muy asociado a... Bueno, sí, en el país existe un discurso absolutamente falso y mítico respecto a ciertos problemas asociados a las drogas. Por un lado, por ejemplo, y que fue parte de la campaña del presidente Calderón desde que tomó la presidencia, de que había México era un país tremendamente consumidor de drogas y que teníamos un problema brutal de consumo. No es cierto. Las encuestas nacional de adicciones en toda la serie, ya de 25 años, demuestran que no hay un problema de consumo en este país. Somos, para las Naciones Unidas, un país de bajo nivel de consumo. Ese es un mito. A veces pienso que la prensa tiene buena responsabilidad de esto, porque algún funcionario plantea el que crecimos del 0.6 al 0.4 al 0.6 de adicción, y los periodistas o los periódicos no hacen contexto, no dicen, bueno, crecimos desde dónde, de qué base, cómo estamos con relación a otros países, etcétera, y nada más se toma el dicho del funcionario y entonces no hay un análisis de estos números. Ese es un primer elemento que se planteaba en los dos libros. También planteamos en el texto pues que la política punitiva y prohibicionista, o prohibicionista y punitiva, lo único que ha demostrado es el fracaso. Todos los resultados que se tienen a nivel mundial, y en particular en el caso de México, es que no ha servido para nada, y que no ha ni logrado disminuir la producción para el caso, ni el tránsito de las drogas hacia los Estados Unidos, que probablemente son los dos elementos que caracterizan a México, no tanto el consumo, y que en ese sentido pues habría que cambiar de paradigma ante el fracaso, la evidencia de tal cosa. Y para eso, entre otras cosas, se propone que, si bien el mayor número de homicidios dolosos por 100.000 habitantes, que es el indicador que usa la Organización Mundial de la Salud para medir el grado de violencia de un país, el más alto es hacia el final de los 60, principios de los 70, viene de cerca de 34 homicidios dolosos por 100.000 habitantes. En los dos últimos años de su gobierno, 2005-2006, ese número había llegado a 8 o 9 homicidios dolosos por 100.000 habitantes. La explicación es compleja: es la urbanización del país, es la descampesinización, es el aumento de los niveles de escolaridad, la educación, etcétera. Pero el hecho es contundente: pasamos de cerca de 34 a solo 9. Cuando el presidente Calderón, que pensamos que es otro de los mitos que se instaló,
pues plantea que el grado de violencia en México es insostenible, etcétera. Todavía el 2007, el primer año de gobierno del presidente Calderón, sigue siendo el indicador de 9 homicidios dolosos por 100,000 habitantes. Pero en la medida en que el gobierno incrementó la estrategia de guerra, que es un absurdo, el embajador que me tocó ir aquí en el Centro Fox, en el simposio, el primer simposio que se organizó de investigadores México-Estados Unidos sobre este tema, hablaba de que en el Holanda son enemigos de la solución de guerra. Y este fue a 10 días de haber tomado el poder el presidente Calderón, hace por la televisión nacional la declaratoria de guerra. Y desde nuestro punto de vista, y lo tratamos de demostrar Jorge y yo, es que la declaratoria de guerra es la causante de la violencia en el país. No había una violencia instalada previa en la dimensión que va a ocurrir después. Había casos aislados, evidentes, dramáticos, estas cabezas, estos cuerpos cortados, mutilados, en algunas zonas del país, en algunas ciudades del país, pero no era la dinámica nacional, que eso es el parte sustantiva del problema. No es tal, es un mito. Desde luego que las armas incautadas a los narcotraficantes en México son armas que vienen de los Estados Unidos, pero son muy pocas armas en realidad. Había una leyenda que desmontamos en el texto, en el primero de los textos, que en México ingresaban 2,500 armas ilegales todos los días. Es falso, en razón de toda esta evidencia de que ni había consumo, ni que había altos niveles de violencia, estábamos en el menor nivel de violencia de la historia del país cuando toma el gobierno, pues que la declaratoria de guerra resulta absurda. Ahí están los resultados, 70,000 muertos de gente que nunca debió haber muerto. El hecho de que alguien delinca no lo convierte necesariamente en alguien que merezca la pena de muerte por otras vías. De hecho, nuestra Constitución la prohíbe. Y entonces, que no hay más remedio que replantear el paradigma prohibicionista y punitivo, y encaminar en la línea de cosas como las que ha planteado Lizas, como las que ha planteado James, que no va en la lógica ni de prohibir ni de combatir. Y esto pues ha sido parte de la tragedia nacional de este país, producto de una errónea estrategia y acompañada de una absurda lógica de comunicación de esa misma estrategia, con un presidente de la República que un día sí y al día siguiente también hablaba del tema y lo posicionaba en el primer espacio. Sin duda caímos en una trampa y tenemos que encontrar caminos de salida, y esto es lo que estamos explorando aquí. Ahora nos toca ya venir a nuestro querido país, y ahí hay una persona que ya está en activo, precisamente comprometiéndose en trabajar estos temas, formando equipo y echando a andar el proceso. Qué bueno, y bienvenido, Fernando de la Osorán, diputado del PRD. Platícanos, probablemente en comparación con lo que sucede en otros lados, pero más particularmente, cómo ves el proceso, cómo vamos avanzando, qué mensaje le podemos dar a la gente. A finales del año pasado presenté una iniciativa en la cual se propone regular la producción, el procesamiento, la distribución y la venta del cannabis. Y hemos tenido, me parece, que un primer logro, que es el debate, que se haya abierto el debate, que haya una discusión. En ese sentido yo también reconozco el esfuerzo del Centro Fox. Ha habido un extraordinario foro de discusión. Yo me quedo además con una frase del doctor Julio Frenk, donde dice que la prohibición de la marihuana le ha hecho más daño a la salud pública que la marihuana misma. El uso médico de la marihuana también fue tema para el exsecretario de Salud, Julio Frenk. Yo quisiera subrayar que, como cualquier medicamento, la marihuana, como todos los fármacos, tiene también efectos adversos, y la discusión tiene que estar regida por un análisis de riesgo-beneficio. Durante el debate en el Centro Fox, precisó que uno de sus beneficios es su propiedad analgésica. Este es un tema de derecho humano, el derecho a una muerte digna, libre de dolor. Si una droga como la marihuana tuviera ese uso en el manejo del dolor en pacientes terminales, creo que sería algo de manejo mucho más sencillo que el caso de la morfina. Finalmente,
Julio Frenk fijó su posición. Yo creo que en el caso de la utilidad terapéutica de la cannabis, yo diría que hay que pasar de la proscripción a la prescripción. Es decir, del prohibir al poder tener una prescripción como manejamos cualquier otro recurso terapéutico. En ese sentido, me parece que es además evidente, él hablaba incluso de cómo ha bajado el nivel de promedio de vida de la población, y eso se le carga, por supuesto, a la violencia desatada. El prohibicionismo no ha conseguido ninguno de sus objetivos y sí, en cambio, ha generado una cantidad de consecuencias no deseadas que nos tienen en una situación muy difícil. México ha pagado como nadie el costo de la guerra contra las drogas, quizás en gran medida porque somos vecinos del principal consumidor. Y en ese sentido, creo que lo que nos dice el sentido común es que seamos motor del cambio y no lastre para que esto siga como está. En ese sentido, nosotros buscamos con esto dar solución a tres problemas. Uno, de salud pública, porque evidentemente la prohibición, como lo dijo el doctor Frenk, lejos de ayudar, nos ha perjudicado. El hecho de que esté en la clandestinidad, el hecho de que esté en la opacidad, el hecho de no poder hacer políticas públicas que además atienda a una cosa que es evidente: no se va a suprimir su consumo. Que una sustancia esté prohibida no significa que deje de consumirse. Y algo muy importante, que una sustancia esté regulada no quiere decir que se promueva su consumo. Vimos el caso del tabaco, cómo es una droga legal, también se dijo que es más, incluso más dañina y más adictiva que la marihuana, y sin embargo, gracias a una regulación inteligente, ha bajado su consumo. Y otro de los puntos que tenemos que ver es la seguridad. La verdad es que, lejos de ayudar a la seguridad, la prohibición nos ha generado un tremendo problema en todo el país. 70.000 muertos y 26.000 desaparecidos son cifras de una guerra civil, una crisis humanitaria inocultable. Y ahorita, en lugar de que nuestros jóvenes puedan tener mayor seguridad, tienen que acudir a la delincuencia. Y acudir a la delincuencia pues ya implica un riesgo profundo. Ahí me preguntaban en un debate, ¿crees que hay algo más terrible que saber que en la esquina le venden cannabis a tu hijo? Pues sí, no saber dónde se la venden, ni quién se la vende, ni qué le venden, ¿no? Y me parece, en ese sentido, que sería, por supuesto, un avance la regulación. Porque un punto que hay que enfatizar: regular es controlar. Y hoy no hay ningún control, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí quien manda pues son los criminales, y ahí lo único que hay es el deseo de lucro. Y aquí lo que buscaríamos es poner en el centro la salud pública, por un lado, la seguridad, y también, por supuesto, libertades y derechos que han sido conculcados. Y en ese sentido, pues vamos a buscar hacer una regulación estricta, porque no nos interesa promover el consumo, sino lo que nos interesa es controlarlo. Y en ese sentido, más allá de que, por supuesto, tendría que haber un mercado regulado con fuertes restricciones, con medidas antimonopólicas, con restricciones muy fuertes, e incluso es obvio que hay que la ganancia se reduciría por varias razones. Primero, porque el costo del producto bajaría, eso es lo que estamos viendo en Washington y Colorado, que baja el precio, pero además hay impuestos. Entonces, con los impuestos y el precio más bajo, obviamente el margen de ganancia que se tiene es mucho menor. Pero además hay otras salidas, por ejemplo, para evitar el mercado, como puede ser el autocultivo, que los consumidores puedan de alguna manera tener algunas plantas en su casa. Eso lo contempla la iniciativa. El debate sobre la legalización de la marihuana recibió un nuevo impulso durante agosto en México. Llegó de voz de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, quien se pronunció por escuchar todas las posturas. Sin una obligación derivada, una obligación que nos ha compartido la Federación, porque recordemos que este era un tema exclusivo de la Federación, pues obliga
a tener conocimiento y a saber si estamos en la ruta correcta de actuación. Y para eso es que hay que escuchar, para eso hay que participar en los debates y hay que participar en los foros. Los asambleístas también le dieron el visto bueno al debate para conocer los puntos buenos y malos de una eventual legalización. Incluso hay legisladores que tienen una iniciativa para regular el consumo. Miguel Ángel Mancera ha tomado al toro por los cuernos. Se ha mostrado de esta manera como un gobernante progresista, como un gobernante de vanguardia. Y además dice, abrámonos al debate, y si del debate surge la necesidad de regular el cannabis, aquí, así como pasa en Estados Unidos y el Distrito de Columbia, donde es la capital, tienen la cannabis medicinal, a lo mejor en el DF podemos tomar una decisión así. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. California no tardará en tener marihuana recreativa, y California es un estado poderoso, el estado más poblado de Estados Unidos. Solo California es la octava economía mundial, tiene una frontera con el país, por cierto, la frontera más viva del mundo. Ninguna frontera hay más ida y venida que la de Tijuana, y por supuesto que va a tener eso un efecto, pues, yo diría telúrico en el país, y tenemos que estar preparados para eso. Pero insisto, ojalá México sea motor de los cambios, porque después de estos costos tan altos que ha pagado el país, pedir que sigamos como estamos es una posición casi masoquista. Y aquí, si me permite, presidente, decirle que ojalá Peña Nieto no espere a terminar su mandato para tomar una decisión. Ya está Ernesto Zedillo, está usted, está Gaviria, está Cardoso, y yo creo que están las condiciones para que sea parte del cambio y no sea a toro pasado, porque además tenemos ahora sí la señal de alerta. No aguantamos otros 6 años de la continuación de la guerra, porque lo que yo he visto hasta el momento de cambio es solamente de política de comunicación social. Ahora voy a pedir a cada uno ya intervenciones directas, porque hay mucho más que tratar, y a la mera hora, si nos vamos así con chispazos y con comentarios breves, podemos cubrir mucho más. ¿Quién busca entrarle al toro? Bueno, yo diría que los primeros interesados en que todo siga igual, pues también son los delincuentes. Ellos son los grandes beneficiarios del status quo, porque tienen unas ganancias impresionantes precisamente por el mercado negro. Si queremos cambiar las cosas, hay que atacar en sus recursos. Por supuesto, no solo es regulando estas sustancias, también tiene que ser un combate efectivo al lavado de dinero, labor de inteligencia y convenios internacionales y todo esto, pero un punto fundamental es quitarles este enorme negocio que les permite no solo retar al Estado mexicano el poder de fuego, como lo hemos visto prácticamente haciendo sus ejércitos propios, sino también porque pueden corromper al Estado hasta su máximo nivel. Jaime, no tenemos un médico aquí, pero tú estás enteradísimo más o menos del uso médico, ya pensando en pacientes. Háblanos un poquito de este tema médico ya de manera muy concreta, inclusive pues para estar tranquilo, para evitar el estrés, para... Sí. En el ámbito médico hay enfermedades y padecimientos que es obvio y es indiscutible que el cannabis ayuda mucho, como por ejemplo el tratamiento del dolor, ansiedad, tener problemas para dormir, los pacientes que tienen SIDA, que no tienen hambre y necesitan comer, y hasta les da náusea y no quieren comer. Con el cannabis, de repente en tienen hambre. En cantidades y dosis correctas, es decir, ¿cómo se maneja la dosis, la intensidad de lo que... Muy buena pregunta. Como eso es algo que no se ha podido investigar en Estados Unidos, hacer investigaciones médicas, científicas, por la misma razón de que es ilegal a nivel federal, la evolución del conocimiento de qué presentaciones tomar y qué dosis y todo eso es algo que se ha dado de una manera muy descentralizada. Dispensario por dispensario, médico por médico, ha ido experimentando y conociendo. Lo bueno del cannabis es que es físicamente imposible hacer una sobredosis que le mata a uno. Lo peor que puede pasar es uno duerme un rato y despierta. Lisa, en materia de investigación parece que no hay asignación de fondos suficientes, parece que en países como el nuestro tenemos un gran rezago, y es
fundamental tener información científico-técnica para el lado médico, información para conocer al consumidor, los problemas y demás. Este tema es muy importante. Sí, la prohibición a uno de los sectores a los que más ha lastimado es definitivamente el sector de la investigación, y lo decía el doctor Frank muy bien en una frase donde lo expresaba como un círculo vicioso, ¿no? No podemos regular legalmente las sustancias que actualmente permanecen prohibidas porque no conocemos sus beneficios o sus potenciales usos médicos, pero tampoco podemos investigarlos porque son ilegales. Entonces, bueno, eso nos lleva a atraparnos en un callejón sin salida, del cual no necesariamente es imposible salir. Justamente una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que, si bien es cierto que las convenciones internacionales en materia de drogas permiten los usos médicos y científicos de estas sustancias, bueno, también es cierto que esas convenciones no están escritas en piedra, y esas convenciones se pueden flexibilizar, se pueden cambiar para el beneficio de los estados, y el área de investigación sin duda es una de las prioridades aquí. Un segundo tema en el área de investigación también tiene que ver con el manejo que las administraciones hacen de los datos y los recursos que se les son asignados al sector investigación. Entonces, México tiene un problema, por ejemplo, de poder comparar a través del tiempo sus encuestas nacionales de adicciones. México tiene un problema de tiene la información puesta en un año y tarda hasta año y medio o más en sacar esos datos a la luz. Entonces, para cuando nosotros los tenemos disponibles, la realidad ya es otra, y eso dificulta mucho la toma de decisión, y eso dificulta mucho que se tracen políticas públicas claras con objetivos asequibles. A mí me preocupa cómo se anclan en prejuicios. Por ejemplo, hay un objetivo que yo creo que compartimos todos, que los jóvenes estén seguros, que los jóvenes no corran riesgos, pero el prohibicionismo, lejos de darle seguridad, certeza a los jóvenes, al revés, le provoca mucho más riesgos. La violencia, esto que se decía de cómo se ha disminuido la perspectiva de vida gracias a la violencia que se ha generado, es producto de esta prohibición. Una de las cosas que tenemos que convencer es que la mejor forma de dar seguridad es regulando. Vamos a ir a un corte y enseguida continuamos nuestro ejercicio.